Así que, ¿quieres saber sobre Sforza? Bien, te contaré sobre Francesco Sforza. Sforza era como yo. Éramos condottieros, mercenarios. Cuando los príncipes italianos eran demasiado ricos o demasiado cobardes para ensuciarse las manos, nos pagaban. Peleábamos porque nos pagaban por pelear. Robábamos porque nos pagaban por robar. Y cuando no nos pagaban, nos asegurábamos de que alguien lo hiciera. Nos vendíamos al mejor postor. Y si algún otro príncipe llegaba con una oferta mejor, no dudábamos en cambiar de bando. El honor valía menos que la plata, pero no para Sforza. Sforza era diferente. Estaba en esto por la gloria personal. Por eso aceptó el contrato de Visconti. Quería hacerse de un nombre para ser algo más que el hijo bastardo de un mercenario muerto. Necesitaba un patrón, un príncipe ambicioso con muchos enemigos y más oro que aliados. Filippo Visconti, el duque de Milán, era la opción obvia. Visconti tenía las ambiciones de un César, pero le faltaba el coraje. Era ansioso y paranoico, pero al menos pagaba bien, casi siempre. Y ya fuera que sus ambiciones significaran hacerle la guerra a Florencia o a Venecia, Visconti siempre necesitaba mercenarios. Por eso contrataba a condottieros como Sforza y Niccolò Piccinino, hombres deseosos de formarse de renombre. Hay que ser un tonto para morir aquí por unas cuantas monedas. ¡Vamos, hombre! ¡Pelemos para salir de la ciudad y llegar con mi primo, Francisco! ¡Por las puertas, hombre! ¡No permitas que las ratas de alcantarilla venecianas conviertan Brescia en tu tumba! ¡Impero! ¡Corro! ¡María Vergine! ¡Lo logramos, Francisco! Pero ten cuidado, primo mío. Con cada victoria que acumulas, aumentan los celos de los demás. Primo, los venecianos tomaron Brescia. No nos van a pagar a menos que recuperemos la ciudad. Pero ten cuidado con el bastardo de Carmañola. Nos atacará. ¡Sforza, sinvergüenza! Me enteré de que tu primo abandonó Brescia y se la dejó a los perros venecianos. No me molesta. Más oro y más gloria para mí. No te metas en mi camino. Estás cometiendo un error, Sforza. No debería pagarte, pero aquí tienes. No me decepciones. Haré que Piccinino te apuñale mientras duermes si me vuelves a fallar. Hubo un error de contaduría. No recibirás tu siguiente pago. Eres un condottiero muy hábil. Arréglatelas. Visconti es un perro malagradecido, ¿no es así? Te recomiendo saquear los mercados locales para conseguir recursos. Nadie se hace rico siendo honesto. Aquí está tu paga. Ahora demuéstrame que te la mereces. Despedí a mi contador y arreglé el error yo mismo. Recibirás tu siguiente pago. Pero no quiero demoras. Primo, no deberíamos esclavizar a los aldeanos para que construyan por nosotros. ¿Qué clase de hombres italianos ilustrados seríamos si permitiéramos algo así? ¡Sforza! ¡Casi me han sobrepasado! ¡Ven a ayudarme, amigo! Estoy justo al norte de tu campamento. ¡Corro! ¡Salve!
¡Madonna mía! ¡Primo! ¡Quemaste una iglesia! ¡Vamos a tener que pagar por una nueva! Despedí a mi contador y arreglé el error yo mismo. Recibirás tu siguiente pago. Pero no quiero demoras. Eres despreciable, Sforza. Ay. Ni siquiera los aldeanos inocentes se salvan de tus ansias por el oro. Comida hago. Porro. Puño, porro. Ay. Hago. Sane. Ay. María Vergine, lo logramos, Francisco. Pero ten cuidado. Cada victoria que acumulas aumentan los celos de tu vida. Visconti desconfiaba de nosotros y nos odiaba. Y no lo culpo. Su hermano fue asesinado por un condottiero en los escalones de una iglesia. Visconti consideró que el éxito de Sforza era una amenaza y conspiró para asesinarlo. Pero en lugar de huir a resguardarse, Sforza confrontó al duque directamente. Para sorpresa de todos, Visconti se impresionó tanto por su coraje que desechó los cargos contra Sforza y comprometió al soldado con su hija Bianca. Esto convirtió a Sforza en el heredero del duque. Sobre Sforza diré lo siguiente. Era un bandido, pero no era un cobarde. Y su valentía siempre fue recompensada. Después de la guerra con Venecia, Visconti se aseguró de que el oro que había gastado en nosotros valiera la pena. Envió a Sforza al sur para imponer las demandas del duque en Rumania. Creo que el duque tenía sus dudas sobre Sforza, pues Piccinino y sus hombres nos siguieron cuando partimos. Sforza se daba cuenta de las cosas. A pesar de que estaba comprometido con la hija del duque, sabía que Visconti era voluble. También sabía que ser un condottiero sin tierras era una posición riesgosa. Sforza necesitaba independizarse y tener su propio territorio, un refugio por si los planes de sus empleadores se volvían en su contra, o por si demandaban justicia por la falta de lealtad de Sforza. ¿Qué mejor oportunidad que usar las armas y el dinero de Visconti para su propio beneficio, estableciéndose como gobernador de una ciudad? Sforza, tomaste Ancona para ti mismo con las armas y el dinero del duque. Me envió para entregarte a la justicia. Piccinino nos acosa como un lobo, pero los perros hambrientos pelean con más fuerza. Trae la reliquia de San Siriaco a las iglesias y las ciudades se nos unirán. ¡Invoca al lupo, primo! Primo, hay muchos condottieros desempleados buscando patrones. Deberíamos buscarlos y reclutarlos. Escuché que Segismundo Malatesta es uno de ellos. Sería un gran aliado. Ein. Hago. Impero. Ein. Sane. Presto. Impero. Ein. Sane. Comunica. Impero. Ein. Pugno. Pugno. Comunica. La reliquia de San Siriaco inspiró a esta ciudad a unirse a nosotros. Ahora recibiremos pan, madera y oro de los aldeanos. No te comportes como si fueras un hombre santo haciendo proselitismo con una reliquia santa. Yo sé quién eres en verdad, Sforza. Porro. Presto. Presto.
Pero... Correctos. Nombre de nuestra familia, Francisco. Ahora somos lo suficientemente fuertes para atacar a Piccinino. ¡Tienes el ejército de un rey, Francisco! Nada se interpondrá en el camino de los primos Atendolo. Es un honor pelear a tu lado. Es un placer pelear al lado de un hombre como Francesco Sforza. Que esta alianza entre dos hombres de honor sea duradera. Peleen con más fuerza. No permitiré que Sforza me venza. Esto no se ha acabado todavía, Sforza. Te juro que te voy a perseguir hasta los confines más alejados de Italia. Sforza y Piccinino eran como dos perros en un callejón peleándose por un pedazo de carne. Eran rivales natos, precisamente porque eran muy similares. De entre los dos, Sforza era quien tenía cierto pedigrí. Si puedes llamar pedigrí a ser el hijo bastardo de un capitán mercenario. Sforza heredó la furbicia, la astucia de su padre, y la usó para sacar lo mejor de sus rivales, sus patrones y sus mujeres por igual. Piccinino, el hijo de un carnicero, entró en la profesión como soldado. Ascendió los rangos y se convirtió en consejero de un condottiero incompetente y confiado. Ya en esa posición, Piccinino engañó a su capitán para emboscarlo y tomó el mando de la compañía. Que años después Sforza y Piccinino se convirtieran en enemigos mortales era tan inevitable como dos perros peleando por el mismo pedazo de carne. Si Sforza pensó que tomar un territorio lo mantendría a salvo, fue un tonto. El rey de Nápoles miraba deseoso hacia el norte, hacia las ciudades que habían sido tomadas con tanta facilidad por un mercenario rebelde. Sforza necesitaba aliados. Segismundo Malatesta llegó con una tropa de Venecia, al igual que el leal compañero de Sforza, Micheletto. Pero el condottiero necesitaba un aliado más poderoso. Decidió apostarlo todo al visitar a un viejo amigo. Cabría pensar que cuando Sforza entrara a la corte de Milán, Visconti ordenaría que lo arrestaran o que Piccinino lo mataría personalmente. Pero sorprendentemente, Visconti aceptó a Sforza de la misma manera que un padre acepta a su hijo rebelde. Finalmente, Sforza y la hija del duque se casaron y la implicación era obvia.
Sforza gobernaría Milán cuando Visconti muriera. Cualesquiera que fueran las intenciones del duque, favorecer así al hijo pródigo desató la ira de Piccinino. Furioso, destruyó su contrato y huyó de Milán. Si Visconti no podía ver a Sforza por lo que en verdad era, Piccinino encontraría otro patrón. Al prometer unirse al rey de Nápoles, Piccinino tenía un solo objetivo en mente: destruir a Sforza. Primo, es momento de que me haga de renombre. Me uniré a Malatesta y serviremos a Venecia. Que nuestra familia triunfe siempre y tu victoria sobre Piccinino sea pronta. Presto. Nos volvemos a ver, Francesco Atendolo. Pero aquí no tienes a ningún primo para ayudarte. Solo somos tú y yo. ¿No vas a pelear conmigo o estás esperando a que me muera de aburrimiento? Condo. Ya era hora de que te deshicieras de tus orcas y palas y construyeras un ejército de verdad. Siempre prefiero una pelea justa. ¡Escóndete en tu castillo, cobarde! No te servirá de nada contra mis cañones. Pagar por todo lo que me arrebates. Dormita, porro. Dormita. A el porro. Aún no se ha terminado, Sforza. Te perseguiré hasta el final de mis días y mis hijos heredarán mi propósito: destruir la casa Sforza y relegarnos a las alcantarillas donde pertenecen. La batalla entre Sforza y Piccinino fue el eje central de la guerra en Italia. Sforza sirvió a Milán contra los napolitanos de Piccinino, y luego Piccinino regresó al servicio de Milán, mientras Sforza fue con los venecianos. No importaba bajo qué estandarte lucharan, la rivalidad entre estos dos hombres se convirtió en una constante en la guerra. Pero la astucia de Sforza demostró ser decisiva. Venció a Piccinino en batallas en el norte y el centro de Italia. Finalmente, el desprestigiado Piccinino fue relevado por Visconti y pasó sus últimos días en Milán maldiciendo el nombre de Sforza frente a sus dos hijos. Habiendo finalmente derrotado a su rival, Sforza parecía destinado a alcanzar sus más grandes ambiciones. Y entonces, por acto del destino, Filippo Visconti murió, acabando así con todos los planes de Sforza. La muerte de Visconti desató disturbios en Milán. Los pueblos a las afueras se rebelaron y Venecia amenazó la ciudad. Por cuestiones maritales, Sforza tenía mejor derecho que nadie a reclamar Milán, pero extrañamente el ambicioso capitán no tomó tal derecho. Permitió a los abogados y profesores de Milán crear una república a su gusto, con las mismas trampas y la corrupción de la antigua República Romana. La llamaron la República Ambrosiana Dorada, en honor a San Ambrosio de Milán, aunque no tenía nada de santa ni bendecida.
Rodeados de enemigos, los republicanos de Milán, más hábiles para leer libros que para comandar hombres en la guerra, necesitaban un capitán para dirigir la guerra contra Venecia. Sforza, que para entonces trabajaba para los venecianos junto a Malatesta y Micheletto, no perdió la oportunidad de volver a traicionar a quienes le habían pagado, así como a su gente más cercana. Retirando sus propias afirmaciones sobre Milán, acordó servir a la República contra su propio primo Micheletto a cambio del control de la ciudad de Brescia. Los líderes de la República estuvieron de acuerdo, a pesar de los rumores de que no se podía confiar en Sforza. Después de todo, ahora estaba marchando contra su propia sangre por un pedazo de tierra. Signore, los venecianos controlan Lodi en el centro. Los pueblos de Caravaggio y Plasencia están aliados con ellos y también deben ser subyugados por la República. Cremona, al este, se rendirá ante nosotros cuando lleguemos allá. Podemos usar estos puentes para cruzar el Po, pero debes saber que las barricadas también impiden que nuestros enemigos crucen. Regresa a Milán, Francisco. No quiero pelear contigo. ¿A él? Deja que los republicanos se defiendan solos, y ambos seremos hombres ricos. Me heriste, primo. Nunca quise lastimarte, pero no me dejas opción. Te dije que tenía que hacerme de renombre. ¡Ya no puedo seguir viviendo a tu sombra! Regresa a leer tus libros griegos con tus amos republicanos, Francisco. Deja que los hombres con honor peleen por Italia. Tu padre lloraría si te viera en este momento. Peleas contra tu propia sangre solo por una tajada del oro de Milán. La guarnición de Plasencia abandonó las armas. Alguna vez cabalgamos juntos, pero teníamos todas las ciudades y mujeres que queríamos. Y ahora vienes ante mi puerta como un enemigo. Caravaggio se rindió, signore. El camino hacia Brescia es nuestro. Sane.
Porro. Te maldigo, primo. Jamás olvidaré tu traición. Nadie la olvidará. Todo lo que sube tiene que bajar, Francisco. Acuérdate de eso. Traigo noticias terribles, signore. Milán firmó la paz con Brescia. El pago que te habían prometido fue arrebatado de tus manos por esos traidores. A pesar de que Milán se volvió más fuerte con las victorias de Sforza, los republicanos llegaron a temerlo y odiarlo. Lo veían como un César que intentaba derribar su nueva república. Estos profesores y abogados eruditos escucharon atentamente a dos agitadores que regresaron a Milán. Dos hermanos con palabras duras y un fuerte deseo de venganza contra Sforza. No eran otros que los hijos de Piccinino, que habían jurado venganza contra Sforza. Incitaron a los republicanos a traicionarlo, firmando una tregua secreta con Brescia antes de que Sforza pudiera tomar la ciudad. Esto, por supuesto, enfureció al condotiero, que había acordado servir a la República solamente a cambio de esa ciudad. Meterte con las ambiciones de un hombre como Sforza era un error fatal. Milán estaba preparada para el asedio. Alinearon cañones de bronce en las murallas y entrenaron una milicia grande. Incluso los comerciantes vendieron sus posesiones para armar a los mercenarios de los hermanos Piccinino. Milán envió emisarios para convencer al duque de Saboya de que Sforza era una amenaza para toda Italia. Miles de tropas saboyardas marcharon contra Sforza. Pero las batallas no solo se ganan en el campo con hombres y caballos. También se pueden ganar en una tienda de campaña oscura sobre un barril de vino. En una de esas tiendas, Sforza se reunió con Malatesta, que ahora comandaba las tropas de Venecia. Malatesta escuchó a Sforza quejarse furiosamente de la traición de Milán. Él sabía que a Sforza no le molestaba tanto que la República lo hubiera traicionado, sino que lo hubieran traicionado antes de que él pudiera traicionarlos a ellos. Pero Sforza le ofreció una oportunidad a Malatesta y a sus empleadores venecianos. Mientras Sforza gastaba a sus hombres y sus riquezas contra las murallas de Milán, los venecianos tendrían la libertad de conquistar el resto del norte de Italia. Malatesta estuvo de acuerdo con ayudar a Sforza, pero, como siempre, la alianza y la traición eran solo dos caras de la misma moneda para los condottieros. Mira, hermano, es Sforza, el perro que piensa que puede ser duque. Veamos cómo corre el perro cuando escucha el estruendo de nuestros cañones. No pueden dejar de hablar, Francesco, pero sus espadas son más filosas que sus lenguas. Toma esto como muestra de nuestra amistad. Ahora construye unas cuantas torres y murallas. Francesco, no puedo dejar mi fuerte sin supervisión. ¿Podrías construir al menos 5 torres cerca de mi campamento, per favore? Pronto vengaremos a nuestro padre, hermano. ¡Así es, joven Jacopo! ¡Estaría muy orgulloso de nosotros! ¡Puño! ¡Puño! ¡Presto! ¡Grazie, amigo! ¡Juntos venceremos a nuestros enemigos! Pensaste que iba a esperar a que me traicionaras. No puedo permitir que el zorro se robe todas las gallinas. No es nada personal, amigo. Es un negocio. Peleaste bien, Sforza. Solo son negocios, no es nada personal. Nos volveremos a ver algún día. Adiós, amigo.
Roma. Sforza destruyó nuestras granjas y minas. No tenemos pan ni dinero para pagarles a los soldados. ¡Cristo! ¡Sforza entró a la ciudad! ¡No te quedes ahí parado, idiota! ¡Apúrate! ¡Empújalo! El hambre y las enfermedades azotaron a la ciudad asediada. Los soldados abandonaron la ciudad y volvieron sus armas contra los profesores y abogados enclaustrados que les habían prometido libertad, pero a un costo demasiado alto. ¿Es mejor ser temido o amado? En ese momento, Sforza era ambos. Milán abrió sus puertas y Sforza le entregó a la gente todo el grano. Su propio grano que había tomado durante el asedio. La gente, agradecida y engañada, coronó a Sforza duque de Milán. Ese bastardo egoísta traicionero. No fue su triunfo final, pero sí el más grande. Esa es la historia de Sforza, contada por alguien que peleó a su lado y contra él. ¿Le deseo el mal? No más que al zorro que roba el gallinero por la noche. Eso es lo que hace un zorro y no lo puedes culpar por ello. Yo no culpo a Sforza más de lo que me culpo a mí mismo. Después de todo, tenemos la misma sangre, pues yo soy su primo Micheletto. Sforza es como yo. Somos condottieros. Somos los mercenarios de Italia.